Yo creo que los jóvenes de hoy, globalmente, y sin demagogía, deben primero tomar conciencia de esta situación. Si no toman conciencia, no deben asociarse al movimiento simplemente por borreguismo, digamos, por seguidismo. Pero hay que tomar conciencia de esto que hemos dicho aquí de manera esquemática, pero que responde exactamente a lo que está pasando. Y una vez que se toma conciencia, los jóvenes tienen hoy el deber para simplemente tratar de salvar su propio porvenir, para tener un futuro, tienen el deber de participar en esta protesta de indignación general que está sacudiendo a la mayoría de los países en Europa y en otras regiones del mundo, como hemos dicho. Hay que asociarse a ello. Eso no va a llevar automáticamente a un cambio inmediato, pero no cabe duda de que si se consigue una masa crítica, ¿qué quiere decir una masa crítica? Si se consigue que poco a poco la sociedad, por ejemplo, actualmente en España, con esto termino, actualmente en España hay mucha gente que tiene la esperanza, digamos, puede estar equivocada o puede estar convencida, tiene la esperanza de que las elecciones van a permitir de cambiar las cosas. En mi opinión es una ilusión. En Francia es lo contrario, en fin, digamos lo contrario, político. Hay elecciones el año próximo y la sociedad tiene esperanza de que cuando lleguen los socialistas al poder, probablemente ganarán los socialistas en mayo próximo, probable, no es seguro, es probable que las cosas vayan a cambiar. En España, mucha gente puede pensar que cuando llegue el PP al poder, después del 20 de noviembre, si gana las elecciones, lo cual es probable también, las cosas vayan a cambiar. Entonces, en este momento hay, digamos, estas elecciones que crean una pequeña esperanza y, por consiguiente, el movimiento no va a ir más allá. Yo les digo, en Europa hoy, cualquiera que sea el color de la organización política, el partido político que gobierna, las políticas económicas son exactamente las mismas. Austeridad brutal, planes de ajustes brutales, apretón del cinturón para todo el mundo. Excepto, evidentemente, para las élites, para los banqueros. Miren lo que se ha hecho aquí, en Cataluña, ¿verdad? Se ha suprimido el impuesto del patrimonio, sencillamente, mientras se han hecho tantas cosas en términos de ajustes en cuanto llegan los conservadores al poder. Por consiguiente, esto se va a mantener. Entonces, la ilusión de que estas elecciones van a permitir verdaderamente un cambio, esa ilusión va a desaparecer muy rápidamente. Y entonces, para, digamos, los que hayan votado de una manera o hayan votado de otra manera, aparecerá claramente lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que no hay salida por esa vía. Hay que darse cuenta de que dos cosas. Uno, estamos viviendo, no lo digo yo, lo dicen realmente los mejores expertos económicos y hasta los culpables de esta crisis, como Alan Greenspan. Estamos viviendo la peor crisis económica desde hace más de un siglo. Una crisis superior a la crisis del 29. Piensen que la crisis del 29 produjo el nazismo, produjo la Segunda Guerra Mundial, etc. Estamos viviendo una crisis superior a aquella. Nadie sabe a dónde vamos. Nadie puede hoy garantizar, ni siquiera la señora Merkel, que el euro se va a mantener. No sabemos si se va a mantener o no se va a mantener. No sabemos si la zona euro se va a mantener o no se va a mantener. No sabemos si la Unión Europea, esta utopía realizada, se va a mantener o no se va a mantener. No lo sabemos. Una característica importante de este momento es que no sabemos, es la incertidumbre. De ahí el pánico general. De ahí el pánico, de ahí el pánico a la aventura. Y las sociedades que acaban de recibir este mazazo de la austeridad no han tomado conciencia de que esto no es un accidente, esto es estructural. ¿Qué quiere decir que es estructural? Quiere decir que estas políticas que se están llevando a cabo ahora van a durar mucho tiempo. No es una pequeña crisis de la que vamos a salir dentro de un año o dos años, al contrario. Y por consiguiente, cuando la sociedad tome conciencia de que siguiendo estas mismas soluciones no saldremos de ello, entonces otras soluciones tendrán que aparecer como necesarias, evidentemente democráticas, evidentemente no violentas,
pero necesarias. Y ahí tendremos la masa crítica. Y ahí es importante que toda la juventud participe, y participe votando, evidentemente, participe en la política, porque no hay, digamos, mejor regalo que hacer a las fuerzas conservadoras, de cualquier partido que sean, que precisamente que aquellos y aquellas que están por el movimiento, que están por la transformación, no participen en la vida política. Porque la única nuestros sistemas democráticos funcionan precisamente mediante las elecciones. Y cuando no se vota, se ayuda siempre al partido mayoritario. Piensen en esto. Siempre al partido que más votos tiene. Si es el conservador, si es el otro, el otro. Por consiguiente, hoy, aunque haya altibajos, hay que intervenir en la política y hay que intervenir con creatividad, evidentemente. El movimiento debe conservar su capacidad a querer transformar el mundo, que eso es, en definitiva, ir hacia ese mundo mejor que todos deseamos. Muchas gracias.